Magali TV La Firme llega gracias a nuevos Galaxy Z Fold 4 y Z Flip 4 de Samsung. Movistar, tienes todo para ir con todo. Disfruta de un delicioso Ajinomen en vaso. Querida Meli hermosa, ¿llegaste a congelar óvulos? ¿O? Sí, las llegué a congelar. Yo también voy a congelar mis óvulos. A la que están para congelar es a usted, señora Yanira. Usted me va a congelar. Rápido. Este año se nos ha pasado así, pero tantas cosas todavía que nos faltan por contar. Oye, ay, mira. Kung Fu Panda me ha recibido. Kung Fu Panda, ¿no? Esto fue lo que recibieron todos los fanáticos que estaban esperando el partido ayer. Esperaban el España-Alemania y en su lugar apareció Kung Fu Panda. Dígame, ¿eso es o no se llama una tremenda decepción? Decepcionar al público es lo peor que un medio puede hacer, o no solo un medio, que cualquier producto puede hacer. O sea, ofreces algo y no le das lo que ofreciste, entonces tienes una gran decepción. No todo el mundo tiene, de repente, una forma de mirarlo en un dispositivo, de saber dónde más puede ver el partido que quería ver, que se moría por ver, si no es a través de un canal gratuito, de la televisión comercial, de la que nos ofrece. Si Latina les hubiera dicho al público en general, sobre todo al público que sigue el Mundial, que no iban a pasar todos los partidos completos desde el inicio, yo creo que la mayoría de la gente hubiera decidido cambiarse de cable, hubiera decidido, hay ahora tantas alternativas por las que tú incluso creo que hay un sistema de cable que por 45 soles, creo que solo por un mes puedes ponértelo y así ver los partidos del Mundial. Entonces, ese tipo de cosas se hubieran resuelto, pero ahora la gente está esperando en sus casas un día domingo un partido importante y no, aparece Kung Fu Panda. ¿Ah? O sea, maleados. Se pasaron de payasos, pero esto es falta de seriedad para con el público. Yo no les puedo decir que yo estoy decepcionada porque yo no veo los partidos de fútbol, muy poco los veo por acompañar a mi esposo, pero de ahí me va y me viene, ni fuchi ni fa para mí, o sea, nada. O sea, lo veo, digo, ay, qué bonito, ay, sí, qué lindo gol de Messi, ay, ya, perfecto, y ya. O sea, pero hay gente que sí lo quiere ver, que sí está reunido en la sala de su casa con su canchita esperando. Y no es justo que le hagan eso. Yo creo que para eso están las instancias como Indecopi, que bien tendrían que sacar la cara por este público defraudado. Pero empecemos, ahí luego vamos a hablar de eso. Tula Rodríguez, ahora que ya no está en boca de todos, ha vuelto a los escenarios como lo que hacía antes. Subirse a un escenario con una orquesta de música y recursearse pues animando. Es lo que ella hacía antes de que la llamaran como animadora a en boca de todos durante estos últimos 5 años. Pero ahora se ha subido al escenario. Claro que lo que observamos es que Tula ya no es la misma de antes. No tiene la misma energía, no es la misma, digamos, que te ponía un ambiente de fiesta, que era más animada. Ahora como que los años le han caído encima y está más controlada, quiere ser más lady, más dama. Ay, es que yo ya soy una señora que tiene 45 años. Ay, por favor, la edad es solamente un número. Uno se tiene que llevar la alegría acá y acá, y la juventud igual. Todo menos vaga. ¡Tula Rodríguez! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Chicas!
Guarda, Tulita. La falta de training en los escenarios hace que casi beses el piso. Pero bueno, la calle está dura. Se vienen las fiestas. Y ahora que estás sin chamba, has vuelto a las animaciones cumbiamberas, como los viejos tiempos. El Tono fue en este local ubicado en Santa Anita, que reventaba de gente. Pero ya que estamos con Tulicienta, le preguntamos por el nuevo programa del mediodía, del canal de Santa Beatriz. Programa donde, al parecer, sería parte del tridente de conductores. ¿Cómo te va a ir con Vilches y con María Pía? ¿Cómo te va a ir ahí en la tarde? ¿Cómo qué? ¿Cómo te va a ir con Carlos Vilches y con María Pía en la tarde? ¿A mí? No, yo no. ¿Yo por qué? ¿Un trío? Que no, porque Carlos Vilches estoy diciendo no y al final sí. No tengo ningún contrato ahorita, no. Mira nada, estas copias... Que les vaya bien a todos, ¿no? Ya veremos si mientes o dices la verdad. Pero mejor vamos a lo bueno. Tula en el escenario. Ella regala discos, polos y no deja de bailar. Incluso hasta se arrocha. ¡Ya ve! Solo falta tu vaso de chela. No. ¿Por qué? Ya estoy más plantada ya. Antes zapateaba, sacaba los zapatos. Ya estoy más tía ya. ¡A su madre! Solo falta que Tulicienta se ponga a buscar pareja en el escenario, ponerse lazo o decir cuál es el tipo de hombre que le gusta. El mercado está duro, ¿no? Yo ya estoy en el mercado y no haya. Lo que tengas, quédatelo, mamita. Quédatelo porque la cosa está difícil. A ver, ¿dónde están los caballeros que están enamorados de tú? De quien no se olvida la conductora de televisión, es de su desaparecido esposo Javier Carmona, que lo recordó con una canción especial. En este concierto, la gente estaba empiladaza con los temas de Lobo. Tú la animaba, pero lo que la gente quería era cumbia y harta chela. Se vacilaban a todo dar. ¡Vamos a saludar a Marrani! Estuvo solo una hora en el escenario. Dice que aún le quedan más conciertos por animar. Ya nos enteraremos qué pasará con Tula. Por ahora, prefiere mover las caderas en el escenario. Bueno, chamba es chamba y ella ha vuelto a hacer algo que ya lo hacía hace muchos años y que ya dominaba. Claro, sin menos baile, sin menos figuretismo, sin menos movimiento en el escenario. Antes realmente lograba... digamos, entusiasmar a la gente que estaba en un escenario como este. Se han dado cuenta que para los 35 años de esta agrupación, el Lobo, pues había muchísima gente en este escenario, muchísima gente, muchísimas personas divirtiéndose y tomando. Era, digamos, estaban esperando ellos a cualquier animador que les, digamos, les moviera un poco el piso, ¿no? Porque lo que querían era disfrutar, bailar, pasarla bien. Y Tula estuvo solo una hora ahí, pero así bastante modosita, ¿no? Muy controladita, muy... Creo que cuando te subes un escenario, ¿no? Ni siquiera, miren, ese baile así apenas. O sea, nada de bailar como lo hacía antes. Pero creo que el público no merece tu entrega, merece lo que hagas en un escenario. O sea, claro, antes tomaba la chela de pico, ahora ya no quiere hacer esas cosas, en fin. Bueno, cada uno con su tema. Pero cada vez que aparece un nuevo reto, no hay que dudar.
sino pararse firme e ir con todo. Este es el mensaje que te quiere dar nuestro auspiciador Movistar, que hoy quiere recordarte lo importante que es lanzarse sin miedo para seguir avanzando. Con Movistar tienes todo para ir con todo. Lo último en tecnología móvil, contenidos exclusivos en TV y la nueva red de fibra óptica. Movistar con todo. Vámonos a un corte y cuando regresemos ha salido la Tilín Tilín a defender su matrimonio. No hay nada que defender. Yo ni siquiera me hubiera aparecido en Televisión Nacional a intentar disculpar esa cosa que fue su matri. Mejor lo hubiera hecho en su casa, en una playita, en una cosa chiquita, y ahí no hubiera habido raje. Pero ella está recibiendo de su propia medicina. Porque como se alucina la más glam entre las glam, o sea, la más glamorosa entre las glamorosas, sin embargo, la boda no tuvo nada de glam, no tuvo nada de fineza ni de elegancia, sino más bien todo lo contrario. Imagínense cómo perreó, la forma como perreó nomás. ¿Ustedes han visto alguna novia que se levante así el vestido, así, 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 comience? Dígame, ¿han visto así? Bueno, de repente, con muchos tragos encima, alguna novia lo ha hecho. Claro que las novias y los novios pueden hacer con su boda lo que les place. Pero entonces no te vengas a vender como Fina. No te me vendas como Fina, porque lo que ella hizo ahora, que quiso defender su boda y decir que todo lo que hizo fue porque era, quería ponerle su sello. ¡Qué feo sello! Ya nos dimos cuenta. Que quiso hacer una lozanada. ¿Qué es eso? Lozanada se entendía por dícese de aquellas mujeres que no les interesa meterse con un hombre comprometido. ¿No era eso la lozanada? Yo creí que eso era la lozanada. Bueno, pero volvemos con eso luego de este corte. Здравствуйте, Ирина. Ну, действительно, в столичный регион пришла весна. Столбики термометров будут показывать на этой неделе до 8 плюс 9 градусов. Стоять! Иди сюда! Эй, стой! Стой! Стоять! Ну, судя по всему, стоять, связь стоять. С нашим корреспондентом прервалась. Mi querida Meli hermosa, ¿llegaste a congelar óvulos? ¿O? Sí, sí las llegué a congelar. Yo también voy a congelar mis óvulos. A la que están para congelar es a usted, señora Yanira. Usted debería congelar. Aginomen está cumpliendo 20 años y nos trae su práctica presentación en vaso. Es súper rápido de preparar, solo le echas agua hervida hasta la marca que viene en el interior del vaso. Esperas 3 minutos, mezclas bien y listo. Recuerda que viene en diferentes sabores como gallina, pollo, carne, gallina picante y su nuevo sabor, pollo con quinoa, que está reforzado con hierro y vitamina B. Vitamina C, ya sabes, encuentra tu Aginomen en vaso en todos los autoservicios, tiendas de conveniencia y bodegas. Celebremos juntos los 20 años de Aginomen. Aginomen tan rápida, tan rica. Y bueno, Tilsa estuvo hoy día defendiendo su boda indefendible. Porque está bien, todo es cuestión de gustos y de colores. Pero no te vendas como muy fina, como muy delicada, como la que tú sabes todo, la que todo lo haces perfecto. Porque ella critica todo, a todo el mundo, le critica lo que se pone, lo que no se pone, lo que hace, lo que se deja de poner. Porque según ella, ella siempre ha sabido lo que es ser elegante. Pero ahora, en su boda, nos demostró que no sabe absolutamente, que sus gustos son de verdad de los más ordinarios que hemos visto en los últimos tiempos. ¿Qué dijo ella para defender su boda? ¿Qué dijo sobre, por ejemplo, la decoración? Cuando armábamos el matrimonio con Jackie Simón, que es una capa, sí. Había algo que yo sentía... Falta mi sello, porque yo le dije, yo quiero algo sencillo, que como que sea un bosque, algo súper natural. ¿Por qué sé? Que dice que un bosque, dice que quiso un bosque, algo sencillo. Pero un bosque es follaje, un bosque tiene árboles, un bosque no son cuatro ramas mal arrancadas de su árbol y puestas de esa manera tan burdas sobre esos parantes. No, un bosque no tiene que ver con esas hojas secas que le pusieron ahí a la entrada de como un arco.
No tiene nada que ver un bosque florido y las poquitas flores que se vieron en su boda dejan mucho que desear. Ella dice, ay, no, porque yo... Oye, entiendo. Su wedding planner es una de las wedding planners más elegantes que hay. Es Jackie Simon. Pero yo creo, o sea, cualquier wedding planner, yo creo que la wedding planner no quiere ni siquiera poner esta boda en su currículum. De hecho, ni siquiera la debe haber posteado. Porque eso le avergüenza seguramente a muchas, a alguien decir, ¡ay, es que yo soy la organizadora de la boda de Tilsa! No, yo creo que nadie quiere tener eso. Nadie quiere decirlo. Porque... lógicamente, no es un gran trabajo el que se ve ahí. Yo no entiendo cómo la organizadora de la boda, Jackie Simon, se hizo cargo de esto. Porque si vas a hacer algo, si te dan 20 soles para hacer una boda que parezca de 70 mil dólares, pues mejor no aceptas. Es que de verdad es mejor no aceptar, porque luego te sale esto y eso atenta contra tu reputación como profesional. Porque yo no entiendo el por qué poner esas ramas secas. No sé, de verdad, no fue, ni siquiera la boda de Ethel Pozo tuvo esos detalles tan poco cuidados, tan feos. Bueno, las ramas sí, en eso sí se parecía. Porque te acuerdas que tenía unas estacas forradas con unas ramas verdes de cualquier forma. Ahí sí se parecían un poco. Yo creo que ahí hubo la misma mano en cuanto a las flores. Bueno, ¿qué más dijo para defender lo que ya no tiene defensa? Tilsa Lozano. Pero sobre su me boda. Faltaba la lozanada. Faltaba exacto, lo de la lozana. La vengadora. El bochinche. La tili. Claro. El bochinche. Las ideas de las vengadoras, las temáticas, armar las coreografías, los vestuarios, siempre lo hacía yo. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a armar algo porque tiene que tener mi sello. Así que dije, tengo que bailar el último Soy Soltera. Y Jackson no sabía, fue una sorpresa que hicimos. Los dos chicos que bailaron con él eran sus peleadores y todo lo hicimos a escondidas para darle la sorpresa a Jackson y lo tomó súper bien. Todo el mundo se quedó con la boca abierta, se divirtió un montón. Todo el mundo se quedó con la boca abierta, pero de la soncera que era. De la tontería desordenada y desorganizada que fue eso. Seguramente por eso se quedaron con la boca abierta. Ella dice, muy orgullosa de sí misma, ah, es que yo le tenía que poner mi sello, es que yo tenía que hacer la lozanada. ¿Cuándo acá en este país alguien ha escuchado decir que Tilsa Lozano tiene un sello personal? ¿Alguien ha escuchado decir que hay que llamar lozanada a lo que ella hace? Como dije antes de entrar del corte comercial, si ella llama lozanada algo, lo único que el resto de peruanos podemos entender por lozanada es, dícese de aquella mujer que sabiendo que el hombre está comprometido, pues no le importa y se mete con él. Y trata de todas las formas de dejar entrever públicamente que ella es la oficial, la primera. Y trata de sacarle cachita a la otra, ¿no? Con diferentes tipos de mensajes subliminales que todo el mundo entiende. ¿Eso es una lozanada? Eso sí es una lozanada. Eso es la lozanada. Entonces, que no nos venga a cambiar ahora el significado de lozanada. Lozanada no es poner a bailar a un par de drag queens mal entrenados, además, pésima coreografía, que no sabían ni bailar. Y yo entiendo que los artistas que son los drag queens, a los que respeto muchísimo, ¿no?, tienen mucho más talento que ese par que ella presentó. Ella dice, ay, es que yo a las vengadoras, yo hacía la coreografía, la temática. Bueno, ahí nos dimos cuenta de que realmente no sabe hacer coreografías, no sabe nada, no sabe bailar tampoco, porque lo único que hizo en esa fiesta fue bailar un perreo y mal bailado, ¿no?, que se le vio tan vulgar. A veces hay gestos que nos pueden parecer muy interesantes, divertidos, pero hay cosas que le dan a una reunión o que le da a la persona que le hace aflorar su verdadera personalidad. Y yo creo que en esta boda afloró la real personalidad de Tilsa Lozano, que es una chica bastante chabacana, que siempre lo fue. Entonces, esa es su personalidad y eso es
lo que rigió todo el estilo de la fiesta, la personalidad de ella, la chabacanería, la vulgaridad, el hacer las cosas sin planificar. Porque además, como dije ese día, si vemos a toda la gente cómo llegó vestida, o sea, es una falta de respeto a una ceremonia, a un compromiso cuando dos personas se van a casar, es la fiesta, es que tú sacas tus mejores galas para ir a acompañar a esa persona amiga en su día más especial. Y su perreo, si esto llama una lozanada, ¿no? Creo que hasta el propio novio se avergonzó porque además, ¿vieron cómo se subió el traje de novia? Se lo subió así como si ella... Miren eso. Porque, miren, si yo no sé bailar perreo, no lo hago. Porque encima se me vería horrible bailando perreo. Mira eso. Hasta él, en un momento, cuando ella... Miren lo que hace, ¿eh? Miren esto. Es una salsa, pues no es un perreo. No es una música para perrear, es salsa. Ella se confundió. Se confundió. Ella pensó que después de tanto gritar shot y shot, mira la gente que está con polo. Parece gente que de ahí del barrio que se han acercado a la fiesta para ver qué estaba pasando en ese lugar, ¿no? ¿No? No, ni gracia, nada. No, a mí de verdad, porque si bien ensayado algo así, de repente podía parecer algo bonito. Pero hecho así a la improvisación, porque es que ella se alucina, pues... lo que ella hace cree que es lo mejor de lo mejor. Siempre ha tratado a todo el resto como si nadie fuera tan elegante como ella. Y ella de elegante no tiene nada. Porque para empezar, una mujer que ha hecho durante años lo que ella le hizo a la mujer de Loco Vargas, eso no es elegancia, eso es chabacanería. Al nivel de tantas runrunas que vemos en la televisión. A ese nivel, digo yo. Eso es lo que cuando una persona está jactándose públicamente de algo, haciéndole daño a una persona que sabes que tiene una pareja, entonces eso no es elegante, pues. Eso es chabacano, eso es vulgar, eso habla realmente de tu esencia. Y así hay que tratar a estas personas. Por eso yo a Tilsa Lozano nunca le he respetado, nunca, 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 absolutamente. Pero en fin... No rememoremos otras cosas. Pero nosotros a esa fiesta, nuestros investigadores fueron bien vestidos. Fueron bien a la tela, corbatita, fueron con su terno. Y totalmente se veían como lunares en medio de toda esa gente que estaba tan mal vestida, que se pusieron el primer polo, que ni siquiera lavaron la camisa, creo, y se la pusieron para irse a la fiesta, que agarraron cualquier trapo y se lo pusieron. Todo para ir a esta fiesta que de lejos no ha sido la mejor. Incluso al finalizar la tienda, a ver, porque nuestros investigadores hicieron caso hasta el final. Miren, miren esa gentita, miren la gentita. Miren esas trazas, como si estuvieras en un almuerzo de día de playa. Peleándose ahí, mira la gente. Peleándose. Miren eso. Camisa, miren el pata, está pero además con su camisa. Eso es como para ir, digamos, a un almuerzo en la playa, ¿no? Te pones un pantalón beige, una camisa blanca, remangada, sin corbata, zapatillas, ¿no? O sea, ese look, ¿no? Otros que se pusieron la corbata y la camisa sin saco, ¿no? Otros con blue jean. No, es que era realmente los hombres cuando es lo más fácil de ponerse elegantes en 2 segundos. Un terno, una corbata... Y si no tienes la corbata, te pones un pañuelo y ya, quedaste bien. Pero no, estos pensaron que estaban yendo a un almuerzo en la casa del vecino. El vecino ha invitado a un almuerzo en la piscina. Se pone su camisita de lino, sus zapatillas, su pantaloncito beige, que es el uniforme, ¿no? Es el clásico. Cuando te quieres vestir algo, pantalón beige y camisita. Pero no para una boda, pues no para una boda, ¿no? Y el bailarín, había un bailarín también. Habían personajillos ahí. Miren el bailarín, hay un bailarín, miren. El bailarín pensaba que estaba en su día de playa, ¿no? Con sombrero, camisa manga corta, ¿no? Ya esto es, ya el hombre que se va a una boda con camisa manga corta. Por lo menos ya la camisa azul que se le hubiera puesto manga larga, ya no importa, ¿no? Y creo que estaba con chancletas o con zapatos, no sé.
creo que tenía unos mocasines, ¿no? Estos fueron los personajes que animaron esa boda, que jamás se va a poder llamar, pues, una boda del año, ¿no? No, de verdad, desastrosa. Pero, como dije, digna boda de Tilsa Lozano. Digna boda de Tilsa Lozano. Le calzaba, pero al milímetro. Creo que nunca Tilsa pensó que así, de esa manera, íbamos a descubrir realmente cómo es ella verdaderamente. Pero aunque ya, claro, quienes la hemos seguido a lo largo de los años y hemos visto las cosas que ha hecho, lo sabemos. Pero a veces es bueno que ellos mismos se pongan al descubierto. En fin, de acá ya no hay más que decir, pero vámonos con Dalia. Dalia Durán, yo no sé esta chica qué le pasa. Ahora resulta que ha salido a insultar a su ex, decirle descarado, así le ha puesto, descarado, mitómano, delincuente, John Kelvin Sarmiento Llanto. ¿Crees que tu delito lo vas a tapar ante la gente que te aborrece con enviar hoy cosas? No necesité nada todo este tiempo, menos ahora, déjenme en paz. Bueno, yo no sé qué le ha pasado a Dalia Durán, pero es que ella se tiene la culpa de lo que está pasando actualmente. Porque ella ahora le dice descarado mitómano, pero ese descarado mitómano delincuente que le dice hoy, estuvo brindando con él, estuvo alzando una copa, estuvo aplaudiéndolo, estuvo babeando por él mientras él le cantaba, estuvo mirándolo con ojos de cordero degollado, estuvo haciéndole de manitas, ¿no?, cómplices, durante un almuerzo en el que estaba ella, una amiga de John Kelvin, su primo y el abogado. O sea, en una mesa donde ella nunca debió estar. Y ahora Dalia Durán dice mitómano, delincuente, descarado. Pero ¿quién es mitómano, quién descarado en este caso? Porque ella fue la que nunca jamás debía de sentarse ahí y luego se corrige de lo que hace. Igual, cuando fue a Cámara Gesell, después de venir aquí, después de contar su drama, de lograr la ayuda, la empatía de un público que realmente le creyó, yo le creí y le sigo creyendo hasta el momento, sigo creyendo que lo que pasó fue cierto. Pero no te vas a una Cámara Gesell y te dejas convencer por la familia o los abogados de tu golpeador para que tú cambies tu testimonio. Y ahora que el hombre está libre, primero dices que qué pena, que debería volver a la cárcel, que no es posible, que es una injusticia. Luego firma una conciliación con él y se va a brindar con vino, se va a escucharlo cantar, se va a aplaudirlo, se va a agarrarle de la manita. Por favor, ¿qué es eso? Ahora cambia otra vez y ahora le dice descarado, mitómano, delincuente, ¿no? Ahora además todavía pone un post grande en sus redes sociales donde dice: es una lástima, lo anterior, por favor, para leerlo. Es una lástima que en este país que tanto quiero permitan llamar error a un delito. No voy a excusarme porque asumo mi culpa de que ese ser esté libre por no mantenerme firme. Eso es cierto. Qué bueno que lo reconozca, pero ¿qué hacemos ahora con su reconocimiento? Demasiado tarde. Ella primero hace una cosa, luego se desdice y quiere que le sigamos creyendo. Yo, como dije, lo siento mucho. Yo lo siento mucho, pero ella es la única culpable de que ese hombre esté libre. Ella es la culpable. Ella fue a lavarle todos los trapos sucios ante una Cámara Gesell, ante una Cámara Gesell sagrada, donde van niñas y niños abusados, donde van mujeres golpeadas, mujeres masacradas como ella. En esa cámara no se miente. En esa cámara se respeta. Porque además, para las pocas cámaras Gesell que hay en el Perú, para la cantidad de niños y niñas violadas, maltratadas, abusadas, para la cantidad de mujeres golpeadas, arrastradas por el piso, casi dejadas muertas, hay pocas cámaras Gesell. Esas mujeres, esos niños, esas niñas tienen que hacer a veces meses de larga espera para poder pasar una Cámara Gesell. Y ella no tenía ningún derecho a ir a una Cámara Gesell a mentir por su agresor. No tenía. Así que ahora dice, indignante que programa le pague para solo escuchar cómo se victimiza y culpando siempre a todos sin asumir su responsabilidad. Bueno, es un golpeador,
Es un golpeador que siempre se va a victimizar. Y ella hizo que lo dejaran libre. Gracias a ella y a nadie más. ¿Qué otra cosa más escribió? Porque de verdad, a mí los discursos de Dalia ya me aburren. Dice, qué pena, dice, el Poder Judicial y que el Ministerio de la Mujer se han burlado en sus caras. No, tú te has burlado en nuestras caras también. Porque el Ministerio de la Mujer te ayudó. El Poder Judicial lo sentenció a 21 años. Y es con ese testimonio con el que da una vuelta a todo el juicio, cuando en cámara Gesell niega que ese hombre la haya violado. Ahí es donde trae abajo el juicio, ella misma, ella misma. Entonces, ¿qué otra cosa dice? ¿Eso es todo lo que dijo? Dice, ¿qué dice Magaly Medina? Sé que hubiese sido la única en decirle la verdad, pero claro que no iba a aceptar sentarse en tu set porque tú eres una periodista y le ibas a decir con pruebas la verdadera cara. Ojo, esto no es odio, simplemente indicaba como mujer. Es cierto, si él hubiera venido, que él iba a venir hasta ese día, que fue jueves, hasta el día jueves, en la tarde, él iba a venir, hasta el mediodía iba a venir. Yo ya tenía todo preparado acá, porque claro, tengo todas las pruebas, he seguido este caso desde el principio, lo tengo todo, a mí no me puede engañar, a mí no me puede decir A, B o Z, porque lo tengo claro. Lógicamente, iba a dejarlo hablar. Y que se defienda. Pero tampoco lo iba a dejar victimizarse, pues. No. No, yo no voy a dejar victimizar acá a un agresor. Y lógicamente, aceptamos pagarle la plata. Pero ¿por qué aceptamos? Porque esa es una regla general en casi todos los medios de televisión. Si una persona no quiere venir, lo hace porque quiere dinero. Y si alguien quiere dinero y a mí me interesa sentarme con esa persona, aunque me produzca asco, aunque me dé arcadas, aunque no comulgue con lo que dice, pero eso es algo que al público sí le interesa. Entonces me siento con esa persona y le digo a mi productor que se le pague. Y eso hicimos. Pero claro, no vino. Lógicamente que conmigo no... acá no hubiese victimización que haya valido. Pero, en fin, cada uno decide dónde quiere ir y dónde se quiere defender. Porque, lógicamente, John Kelvin sabe cómo hacerla. Él lo que quiere es que todo el mundo victimizarse y lloriquear para que todo el mundo vaya a sus conciertos. Es lo único que pretende. Pero la mujer que debió de llevar esto hasta el final y que jamás debió doblegarse y que jamás debió de ir a mentir a un poder judicial es Dalia Durán. Así que ahora ya no te quejes, Dalia, porque la culpa sí la tienes tú. ¿Y ahora qué se quejaba? De que John Kelvin había enviado un montón de víveres que ella había pedido, pero que según ella, con cámaras, que estaban grabando lo que ella iba a recibir. Bueno, pero si en este mundo de la televisión, la gente que a veces demanda por invasión de privacidad es la primera que siempre se está grabando. Así que No es de extrañar. Y ahí está la lista de víveres que ella había pedido y que luego le llegó. O sea, le fueron y le llevaron todo eso. Bueno, pero yogur 2 litros, leche Gloria Azul, pero ¿qué cosas? Son cajas, supongo, ¿no? Porque para 4 hijos no le estarás llevando 4 latas de leche. No le estarás... Yogur de 2 litros, cereal 1 caja, no te alcanza más que para 2 desayunos. En 2 desayunos el cereal voló, ¿no? Lonchera, galletas sin chocolates, yogur, frutas, gelatinas. Supongo que sería alimentación para unos días, para una semana, porque los niños realmente necesitan, cuando están en esa edad de crecimiento, mucho más que 4 cochinaditas y punto. Pero en fin. En fin. Dejemos este tema. ¿Qué es esto? Ah, esa es la respuesta de John Kelvin. A ver, déjame escuchar la letra. De buscarme, recuperar mi cariño. Tú me despreciaste y no podré perdonarte. Debiste pensarlo otra vez antes de humillarme. Bueno, no sé con qué cara este también hace una letra así, ¿no? Cuando quien debería de cantar algo así es Dalia Durán, porque a la que humilló públicamente es a ella. ¿Quién lo humilló a este? Ahora este pasa, quiere pasar al otro lado, al hacerse la pobre víctima, y no es una pobre víctima. No lo miremos como una pobre víctima, porque él no es víctima. Ningún golpeador es víctima. Ninguno, ninguno, ¿no? Son seres no empáticos. Son seres, caracteres y características, tienen características sociopáticas, ¿no? Son,
el dolor humano no les provoca nada. El dolor de otra persona no les provoca nada. ¿No han visto cómo terminó Dale a Durán aquella vez? Así que, pero lo hace con segunda, porque pone esto y a la vez promociona un concierto que va a dar el 2 de diciembre. O sea, así. O sea, todo viene amarrado del negocio. Claro, ustedes dirán, tiene derecho a trabajar. Sí, tiene derecho a trabajar, pero para mí debería de estar en una prisión y no trabajando, no cantando a un público. No, no debería. Para mí, y esa es mi opinión, él debería estar en una prisión, debería estar en la cárcel. Qué lástima que lo hayan absuelto porque la mujer a la que masacró se lo permitió. Y bueno, pero vamos ahora con el canal del mundial, a esta hashtag, ¿no? Este canal del medio mundial, le dicen ahora. Pero sí, es que de verdad, es que hay memes, hay críticas, hay de todo en los medios de comunicación. La gente ya no sabe cómo protestar por esto que consideran una gran burla. Que todos esperaban que este era el canal del mundial. Sin embargo, en la mañana están más afanosos por hablar de temas que nada tienen que ver con el mundial. Y en la mañana, por ejemplo, creo que hoy día sí, celebraban que el Checho haya llegado a su primer mundial. ¿A qué? ¿Cómo llegó? Porque le dieron gratis un pasaje los del canal. No porque haya sido un jugador extraordinario y que con su equipo haya llegado a algún mundial. Él nunca llegó a ningún mundial. Pero vaya, ahora, porque el tipo llegó al mundial, le hacen todo un reportaje con lloriqueo incluido. Yo digo, ¿y a quién le importa? ¿Cuántos millones de personas en este país nunca han ido a un mundial? No tienen la menor posibilidad. Claro, si trabajas en un canal y en ese canal hay plata y quieren votarla, pues le compran su pasaje al Checho y lo mandan. Pero eso no es noticia para nosotros. Noticia hubiera sido que pasen los partidos tal como la gente los quiere ver. Eso es la noticia, no que Checho haya llegado al mundial. Y le puedo decir, ¿y a mí qué? ¿Qué llegó al mundial? ¿Qué hacemos? ¿Fiesta? ¡No! ¿Pero qué ven mis oídos, mano? ¡No lo puedo creer! ¿Pero qué es esto? Ay, parece chiste, pero es verdad. Las familias enteras esperando ver el partidazo España-Alemania por disque el canal del mundial, pero no, apareció el Kung Fu Panda. ¿What? ¿What al recontra what? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? O sea que esta publicidad de meses atrás, donde nos hacían pensar que los peruanos podían ver en exclusiva todos los partidos de Qatar 2022, ¿eran pura finta? Ver el Mundial en familia te cambia la vida. Desde este 20 de noviembre, en televisión, el Mundial es Latina. Estos sí que se pasaron de frescos y naturales. Por eso más de uno se quejó en redes sociales. Hasta el mismo Marcos López, jugador de la selección peruana, se cuestionó si Latina es el canal del mundial. El canal del mundial Latina ha engañado a los peruanos. Si hubiera anunciado que tenía medio paquete los amantes del fútbol, hubieran tomado sus precauciones. Indecopi tiene la palabra. ¿Qué tal partidazo que no vieron por el canal del mundial? Lo mejor hasta ahora, España 1, Alemania 1, cátedra del fútbol. Y para remate, Coqui González metió su cuchara, una defensa que generó más indignación. Por eso no tuvo otra que pedir disculpas. Con razón se metió esta rocaza cuando comparó el partido Japón-Alemania con los supercampeones. Porque no olvidaremos cuando el equipo de Oliver Atom, Steve Huga, Benji Price, le ganaron a Alemania a Schneider. ¿Pero qué podemos esperar si la mismísima Yanela Neira llama en televisión nacional fantasma a la mascota del mundial? Ay, chamare, así mejor que regrese la china Yasmín, porque ninguno de los conductores explicó que la mascota se llama la Ep y que representa un turbante tan fácil, un clásico de la cultura árabe y que tiene como significado jugador habilidoso. Al programa y todos los LAEP, los fantasmitas de Qatar, estos fantasmitas que son la imagen de Qatar, por favor, atentos. Espera. ¿Qué pasa? No es un fantasma, Yanela, es el del... Oh, pero para mí es un fantasmita, pues.
¿Me sigues viendo como cuando eras niño? Chavito, sí, bueno, no te ofendas. Lo que pasa es que te puse porque la Tina dijo que iba a pasar todos los partidos del Mundial. Apenas ha puesto la inauguración. Así es, el canal del Mundial. Ay, por eso los tiktokeros no han dejado de subir contenido recontra graciosos, llamando así a Indecopy a fiscalizar. Buenas noches, damas y caballeros. Somos el entretenimiento. Solo tengo una pregunta. ¿Dónde está Harvey Dent? Pero el canal de la Avenida San Felipe se hace harakiri ellos solitos, porque en lugar de pasar los partidos de nuestros cuatro vecinos de Latinoamérica, como con el debut de la Argentina de Messi... Ya las 5 a.m. Listos para ver a Messi. Le Tiner no me representa. Prefirieron hacer notas sobre la gastronomía, el antes y después de los mundialistas, reportajes de las pataditas del mundial, mini resúmenes de los goles. ¡Ay, ay, ay! Ritmo, agogo, diga usted, nombres de estafas. Por ejemplo, Pizarro y Atahualpa, el contrato de Dreyfus, el concierto de Michael Jackson en Perú, CAE, Latina, el canal del mundial. ¡Qué vergüenza! ¿No deberían estar pasando el partido Brasil-Suiza? ¡Han ido a un local donde sí lo están pasando! ¡Latina, el canal del medio mundial! Hasta el viaje de Checho Ibarra por primera vez en un mundial es más importante para Latina, que casi casi transmitió en vivo el minuto a minuto, pero del llanto del exfutbolista. Chechito, nos caerás bien y todo, pero así no juega Perú y tú lo sabes, como buen hincha de fútbol. La verdad es un sueño, loco. Ya. Yo lo sé, viejito. No se disfruta bloquear, Checho, tranquilo, tranquilo. No, déjalo. Mínimo pasa el tono completo, o sea, en otras palabras, no importa la hora, los hinchas solo queríamos ver completito el mundial. Exacto, los hinchas solo querían ver completo el mundial, nada más. Ni Checho Ibarra, sus lágrimas, no, 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 eso es para otro horario, una telenovela diferente. Pero bueno, mejor vayamos con Flavia Laos. Flavia Laos. Acabo de verla en la mañana y de verdad pensé que los comentarios que se decían eran exagerados, pero no. Esta chica influencer, para la mayoría de chicos influencer, sobre todo los chicos reality, chicas reality, ellos hacen canje con todo, con todo. Todos quieren hacer canje, hacen canje de lo que comen, de lo que visten, de lo que se peinan. Bueno, todo es canje para ellos, pero... ya hacer canje de un tema tan íntimo es bastante atrevido. Y eso fue lo que hizo Flavia Laos. Se fue a poner un sistema de anticoncepción, ¿no? Un método anticonceptivo, ¿no? Claro, que es como un dispositivo intrauterino, supongo, ¿no? Porque estaba en el consultorio del doctor, por cierto, mi paisano, el doctor Noriega Oces. Pero miren así. Y encima con audio... mostrando todo el momento con las piernas ahí arriba, subidas, que es un momento tan incómodo para nosotras las mujeres cuando vamos a un ginecólogo, ¿no? Pero ella estaba feliz de la vida narrándolo y gritando. No sé, ella no sé qué pensaba que estaba promocionando. O sea, porque ya pues, yo creo que tu intimidad y un poco tu dignidad de mujer y el quererte bastante, el cuidarte, el cuidar tu cuerpo, tiene que ver... tiene que ver con no hacer ese tipo de cosas, porque vas y pagas tu dispositivo intrauterino, lo pagas, pero dices, no, doctor, mire, prefiero, ¿no?, yo pagar que esto se vea. No, esto no, pues, eso no. Todo lo demás, mira, vete a los hoteles a los que se va con el novio, disfruta de viajes en avión, de comida, de postres, de todo lo que quiera, pero... ya a ese punto. Y después algunos influencers y alguna gente mediática se queja. ¡Ay! Se está metiendo con mi privacidad. Pero si los primeros que descubren su privacidad y no la respetan son ellos mismos.
Esto a mí me pareció de mal gusto, ¿no? A ver, escuchemos el audio, que es realmente... Disculpen ustedes que tengan que pasar estas imágenes a esta hora. Hemos venido a otro control más y esta vez es para que me pongan la Mirena, que es un método anticonceptivo. ¿Puedes ver el útero en la pantalla? En la pantalla, puedes ver el útero, mami. Voy a la pantalla. No, todavía no. Tranquila. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya la sentí! Bien. Ah. Y ya siento la mirada. Ahora vamos a ver en la pantalla. O sea, literalmente le vimos hasta el útero. Porque además se enfocaba ahí la máquina que va enfocando con esta ecógrafo. Todo. O sea, literalmente le conocemos hasta el útero a Flavia Laos. Yo creo que un poquito de discreción y de cuidarse, ¿no? Porque ella después en su defensa ha dicho que ella quería, como es una influencer, ella quería dar a conocer un método anticonceptivo. Eso ha dicho, ¿no? La mayoría de mujeres en nuestro país no están informadas de los métodos anticonceptivos. Mi misión como mujer influyente, no. Mujer influyente es diferente de ser un influencer. Esta no influye en nadie. Es comunicar, dice, que este método es algo natural. Me da mucha pena que sexualicen estos procedimientos. Nadie lo sexualiza. Yo como mujer no lo voy a sexualizar. Lo que pasa es que hay cosas que debes de saber comunicar, no de esa manera. No porque estés quejándote y gritando como tonta, ¿no? Y que te estemos mirando todos hasta el útero, no significa que ahora todas las personas digamos, ¡ah, qué lindo, qué bien! Yo también quiero ese método anticonceptivo. Ahora, no. Lo que se trata de eso, se necesita educación y concientizar a las personas, concientizarlas para que usen métodos anticonceptivos. Y ni siquiera está explicando de qué trata. Nada. Ni siquiera sabemos de qué es, ni siquiera le entendemos el nombre del dispositivo intrauterino que le han puesto. Nada. Es solamente ganas de hacer un show barato con lo que creo que es ya lo que las personas tenemos, lo poco que ahora en redes sociales pues hay que preservar. Lo poco, porque digo, porque incluida yo, que tengo redes sociales, está toda nuestra intimidad expuesta casi todos los días. Pero ya, ya pues hay ciertos límites que no se deben de traspasar. Y todavía dicen, no, no es canje. Ah, entonces peor todavía si no es canje. Porque pagaste y te fuiste a exhibir así con las piernas arriba. Ah, me parece de un mal gusto y no quererse nada, ¿no? De verdad. No, deplorable me parece esa actitud, deplorable, porque creo que estas chicas, ¿no?, tienen que saber cuáles son los límites en las redes sociales. Pero mejor cambiemos de tema. Ah, me sorprendí, no sé si ustedes, al ver a Melissa Paredes en esta supuesta tarjeta postal navideña que se grabó junto a su hija y junto al bailarín, ¿no? Yo no sé si es por el vestido, tenía un vestido igual al de su pequeña, pero... se notaba como mujer embarazada, sobre todo cuando estaba parada y cuando está parada ahí. Miren, no sé si el vestido es muy ancho o si ya se comió todos los panetones de diciembre y está así con un sobrepeso, pero miren, de acá para acá nace como un vientre y ella está parada como se paran las mujeres embarazadas. Entonces, incluso la niñita la agarra como de la barriguita, como queriendo hacer un gesto de cariño a la mamá. Entonces, yo no sé si ella está embarazada realmente, no me atrevería a decir nada que yo no sepa, pero solo digo que es cierto que hay vestidos bastante sueltos. Es cierto que ella hace tiempo, desde que llegó a esta temporada del Gran Show, está con sobrepeso, pero ahí se le ve como una mujer embarazada. Ahora, no vaya a ser que tanto Ale Venturo como ella estén las dos en la dulce espera. Es lo único que nos faltaba, lo único que nos faltaba. Y bueno, vámonos con una nota y vámonos a ver a Yadira Cárdenas, la todavía esposa de Yosimar. Llegó para pasar unos días acá, no sabíamos si se iba a juntar con Yosimar o no, pero parece que ella había ganado algunos amigos peruanos, que no precisamente es Yosimar. Y la hemos visto divirtiéndose, en especial con uno que justamente viajó desde Estados Unidos a Perú el mismo día que ella. La cubichilla Yadira Cárdenas sí que aprovechó su viaje fugaz por Lima. Ah,
y no para verse con el salsero. Ella, al parecer, vino para visitar a otra gente, conocer amigos y juerguear con ellos. Tomen asiento, que aquí les contamos todito con lujos y detalles. Yosimar, tú también estás invitado. Sábado por la madrugada, llegó a esta disco en Pueblo Libre. Ella vestía bien chencholona y junto a una amiga toneaban bien chévere. Incluso la cubana se lleva un recuerdo de esta juerga, ya que salió con saludito incluido. No faltaba mucho para las 2 de la mañana, Yadira, su amiga y este gordito que también le entraba bien al dancing, toneaban en el segundo piso de esta disco en Pueblo Libre. Parece que ya fugan, pero antes Yadira se quita, pero al baño. Espera un poco, mamá, que yo te lo voy a dar, quiere mamá, pero ya sabemos todo. Ya no hay nadie en este lugar. El acompañante aprovecha y saca la billetera para convertirse en galán y en una paga la cuenta. Yadira regresa y antes de sacar la vuelta se mete sus últimos pasitos. Mejor esperemos afuera porque no nos queremos perder de nada. Señor director, retroceda, que no vimos bien. Yadira y su anfitrión salen agarrados de la mano, pero ella luego lo suelta. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Para no pasar roche, el patín se hace loco y emprende en la retirada. Vamos, causita, el que la sigue, la consigue. Así que ahora, en una la abraza y se quitan hasta esta camioneta Audi que llegó hasta un telo en la avenida Larco en Miraflores, donde bajaron Yadira y su amiga. Mami, qué rica tú te vas, pa' lo tomé la cucharra. Pobre mi causita, César Palomino, así es. Este es el nombre del acompañante de Yadira, que según su registro migratorio, viajó a los United el 22 de noviembre y regresó a Perú el 24. Coincidentemente, el mismo día que llegó Yadira a nuestro país, ¿habrán venido juntos en el mismo vuelo? Estaba loca por probarte, hasta los besitos. Así fue la corta estadía de la esposa de Yosimar, quien ya se encuentra nuevamente en los United. Pero al menos aquí en Lima nos hemos dado cuenta que tiene sus fans y que ella no se hace falta si la agarran la mano o si la abrazan. Ay, qué rico, como me pone el panty heladito. Bueno, Yadira ya regresó a los Estados Unidos nuevamente, pero esa salidita, porque sale con este patita gordito de barbita agarrados de la mano. Pero ella luego lo suelta, ¿no? Y siguen caminando, pero de pronto tenía amigos acá, no lo sabíamos. Parece que lo conoció en los Estados Unidos, porque él con mucha confianza le pasa el brazo por la espalda, descubrimos que es un empresario, ¿no? Y no es que haya venido porque quiso ver a Yosimar, no. Había venido porque parece que fue la invitada de este señor, que recién por primera vez lo vemos, porque además sus pasajes coinciden. Él viajó el 21 y llegaron ambos el 23 de los Estados Unidos, tal vez en el mismo avión, no lo sabemos, pero eso era. O sea, la cubana se sacó el clavo con otro peruano, ¿no? Un peruano la dejó, pero hay otro peruano que la quiere consolar, ¿no? Y ahí está, paseando, saliendo casi cerca a las 2 de la mañana, de este local en Pueblo Libre y luego se fueron a su hotel porque ella en un principio se quedó en el Agustino, pero luego se mudó a este hotel Miraflorino, ¿no? Bueno, no sabemos si será invitado o no, pero lo cierto es que ella y la amiga se quedaron en ese hotel, por lo menos es lo que vimos. En la puerta principal del hotel bajaron las dos y se quedaron ahí. Pero ya ella regresó a los Estados Unidos, regresó a Orlando, ¿no? Y de Yosimar no supimos absolutamente nada. Nunca se juntaron, ¿no? Esto es lo del movimiento migratorio del tipo, ¿no? Del 20, ¿qué? 22 al 24. Del 22 al 24 de noviembre,
Bueno, esas cosas pasan, ¿no? Nosotros pensamos que había venido a reclamarle algo a Yosimar, que por cierto creo que nunca se vieron, no sé, sabremos si han hablado, pero como dije, fuentes bien informadas nos dijeron que ellos han llegado a un acuerdo. Tienen un acuerdo por el que van a permanecer casados hasta que los papeles de él salgan. Vaya, entonces no podrá oficializar ante el altar y ante un alcalde a su ex, que es nuevamente es su actual, a la nueva protagonista, a la perdonavidas de, ¿cómo se llama la chiquita? Que no me acuerdo, María Fe. Sí, es que estuvo subiendo todo el rato historias del baile, de la fiesta, con esta amiga, ¿no? Claro, con la única amiga, ¿no? Con su única amiga. ¿Cómo conoce a los amigos? Debe ser que a través de Yosimar ella conoció a muchos peruanos. No sabemos más. Ahora no podemos aseverar que tiene un romance con este gordito, pero de que ha venido por otras razones, que al parecer no es Yosimar, eso de todas maneras. Bueno, nosotros tenemos que ir a un corte y regresamos. Здравствуйте, Ирина. Ну, действительно, в столичный регион пришла весна. Столбики термометров будут показывать на этой неделе до 8 плюс 9 градусов. Стоять! Иди сюда! Эй, стой! Стой! Стоять! Ну, судя по всему, связь с нашим корреспондентом прервалась. А usted, señora Yanira, usted me va a congelar. Con nosotros ha sido todo por hoy. Nos vemos el día de mañana a las 9:45. Pasen muy buenas noches. Bye, bye.